Tiene que estar por aquí. Que te diviertas. Tengo que ser sigiloso. O allí. No quiero hablar de ello. Ni ahora ni nunca. Ahí estás. Campanario, tengo un paquete que hay que poner en hielo. Se echará a perder. He hablado con la doctora Tompkins. Esperará en el lugar de recogida. Doctora Tompkins, tengo una donación de órganos para usted. Nada que venga de estas bandas me sorprende ya. Gracias por la entrega. A mi equipo médico le vendrá muy bien. Añadiré transportista médico a mi currículum. Campanario, creo que con eso bastará. El pingüino nos será mucho más útil después de esto. Ten mucho cuidado. El pingüino no es precisamente generoso. Querrá algo a cambio. ¡Pasada! Si sabes usar puertas. Sabes lo que quiero. Están escuchando. Tienes muchas preguntas. Pero yo tengo muchos motivos para no responderlas. Ten cuidado. Algunas son primeras ediciones. Hace poco lo mandé retocar, pero el tipo de siempre no estaba disponible. Una buena iluminación es importante, y más a mi edad. Mi vista ya no es lo que era. Nunca me ha gustado esa cosa. Desentona con el resto de la decoración. No sé de dónde ha salido.
Entonces ya estás a la altura de los mayores. Brindo por ello. Acércame esa botella de whisky, anda. La élite de Gotham consigue librarse de la cárcel. Pero tú no. ¿Qué pasó? ¿Olvidaste algún saludo? Los ayudaron. A mí no. ¿Quién los ayudó? Nadie habla de ellos. Ni un susurro es pronunciado. El tribunal es un mito. ¿El Club Powers? Sí. Donde los ricos y famosos se echan unas risas. Ve a husmear por allí. Yo prefiero mantenerme lejos de ese nido de buitres. Pero, ¿te parece bien enviarme a mí? Típico. He perdido muchos años de mi vida en Blackgate. Si quieres, ve y haz lo que quieras. Pero no les digas que te mando yo. Coronel Kane. Sargento Pennyworth. Siento haber dejado esta reunión para tan tarde. El trabajo nunca se acaba en esta ciudad. Ah, lo comprendo muy bien. El papeleo es incesante desde que falleció el señor Bruce. Ya. Aún no me lo creo. Enterrar al señor Bruce fue lo más difícil que he hecho. Ya. ¿Recuerdas lo que te dije cuando Marta y Tommy murieron? Dijo, la vida importa cuando la muerte importa. Y no apreciamos a los vivos hasta que se han ido. No sé qué pasará con la Fundación Wayne sin Bruce. Confío en que el amo Grayson lo haya ayudado a adaptarse. Sí, así es. El otro día vio a los inversores por primera vez. Me sorprende lo bien que le fue. Cada día descubro... Abuelos, ¿os habéis escapado del asilo? Es peligroso estar aquí de noche. Cada día descubro motivos para estar orgulloso. ¡Vacían los bolsillos o disparo! ¿Sabéis qué? Da igual. ¿Qué cara más dura? Ese gamberro no sabía con quién se metía. Venga, entra. Pongámonos al día con un trago. No tendrá que repetírmelo. Pero que sea solo un rato. No me gustaría que se preocuparan. Campanario, ¿sabes algo del tribunal? Según el poema, se trata de una sociedad secreta que mueve los hilos en Gotham desde las sombras y que lleva ahí desde los mismos orígenes de la ciudad. Vale, ¿y eso cómo encaja con lo que ha dicho el pingüino? Si la leyenda es cierta y el tribunal es tan poderoso como cuentan las historias, es bastante probable que ordenaran las liberaciones de Blackgate. Lo que significa que llevan siglos matando con impunidad.
Ya te digo, crucemos los dedos porque haya algo más en el Club Powers. Dentro. Ten cuidado, avísanos si encuentras algo. Tienen muchos guardias. Te han dicho que te tomes tu tiempo comiendo, ¿eh? No me quejo, está bien relajarse un poco de vez en cuando. Pobre desgraciado, casi me da esta pena. ¿De quién hablas? No sé, yo solo me tomaba un descanso largo. ¿Pobre desgraciado? Vale, ya puedo hurgar sin que me molesten. La RA muestra un rastro de sangre. A ver si detecta algo más. Parece que hay algo bajo el suelo. Estaba cantando, por así decirlo. Y... habrá que leer entre líneas. Ya decía yo. ¿Una escalera oculta? Mal vamos. Activar grabación. Enviar lo antes posible. Qué raro. La sangre va directamente a la pared. No veo ninguna salida, pero siempre hay otro camino. Eso ha hecho algo. El Tribunal de los Búhos vigila entre los muros de Gotham. Acechan en cada sombra y a todos nos gobiernan. Nadie habla de ellos, ni un susurro es pronunciado. Si intentas desafiarlos, envían una garra para que mueras.
No deberías estar aquí. Campanario, para cuando lo oigas, el pingüino decía la verdad. El tribunal de los búhos es real. ¿Hasta dónde llegará esto? Pendear el chico de los Wayne fue una pérdida de tiempo. Podríamos haber hecho tantas cosas. Su muerte ha despejado el camino a nuestra nueva adquisición. Bien. Sin embargo, procura tener más cuidado cuando los dejes rebuscar el querido. En cuanto al otro asunto... Hemos sobornado a los senadores. Han asegurado que aprobarán tu ley el mes que viene. Maravilloso. Odio mezclarme con la basura. Lo siento, señora. La llevaremos a un lugar seguro. Los ratones arañan y la pared me asustan. Sois unos blandos. Bueno, el único camino es abrirme camino. Que no pase nadie. La ceremonia no debe retrasarse. No hace falta que me lo repitas. Esta es nuestra oportunidad de impresionar a la voz. Ocúpate de acabar con los intrusos. Deja la recompensa para luego. Debe de ser el dueño de toda esta sangre. Será quien dicte el castigo. El tribunal no puede perdonar tus fracasos. Lo expiarás con tu sangre. ¡No lo hagas! ¡Haré lo que sea! Y tú, chusma, este no es tu lugar. Hacía más de un siglo que no teníamos ningún intruso por aquí. El castigo por tal afrenta sigue siendo el mismo.
¡Qué mal! Son huesos humanos. Esto pinta mal. Podría ser una salida. Me alegro de volver a oír su voz. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien? Creo que estoy bien. Lo que ha pasado es... mejor lo cuento cuando vuelva, con una copa de vino en la mano. Entendido. Hasta luego. ¿Sabías que Bruce investigaba al tribunal de los búhos? Pues no. Había pocas cosas que no compartiera conmigo, pero esta era una de ellas. Ya, lo mismo digo. Registremos algunas grabaciones del tribunal, pero no se entienden bien. ¿No se te habrá olvidado darle al play? Tim. Bueno, no eres el primer Robin, chaval. Ni el segundo. Hay muchos archivos dañados. Intentaré arreglarlos, a ver qué recuperamos. Veamos si el señor Bruce nos dejó alguna otra pista. Margie, la mujer tatuada, nos hablaba del tribunal en el circo de Heli. Decía que nos vigilaban y que nos llevarían si no nos portábamos bien. Creía que solo era una leyenda. De eso nada. Hay muchas referencias al tribunal en la historia de Gotham. Pero nada concreto. No puedo verificar ninguna de estas fuentes. Algún zumbado escribió un libro revelador sobre ellos. Pero todo eso no es más que una leyenda. Qué lástima. Esa obra sería de gran valor en nuestra biblioteca. La primera versión de la rima es del siglo XVIII. Dice que buscan la fuente de la juventud. Para buscar la vida eterna les gusta mucho matar. Lo uno no quita lo otro. Había muchos cuerpos en el foso. Y uno de ellos tenía esto. Quizá habrá algo útil. Los escáneres muestran un isótopo en el metal, y hay una coincidencia. Es una llave. Y... a buscar la puerta. ¡Adelante! ¿Te has divertido codeándote con la gente guapa? Fue interesante, es todo lo que diré. ¿De qué va todo esto, Cobblepot? Sin rodeos. Me gusta eso de ti. ¿Qué te parecería hacer una pequeña colaboración? Ni de coña. Sería un camarero cojonudo, pero lo único más sucio que tu pasado es el dinero que se mueve por aquí. Me has entendido mal, joven. Como dueño de un establecimiento respetable, me interesa que las calles sean seguras. Tú podrías ayudar. Si hablo bien tu idioma, quieres que le rompa las piernas a la competencia. Ah, ya no estoy en el negocio del crimen. Así que, si encontrase cualquier objeto inusual, estaría obligado a entregarlo como el ciudadano ejemplar que soy. Si realmente no vas de farol, me trago la máscara. Pero vale.
El Tribunal de los Búhos vigila entre los muros de Gotham. Acechan en cada sombra. Y a todos nos gobiernan. Creí que solo era una canción infantil para asustar a los niños y que se comportasen. Gotham siempre me sorprende. Cuando el señor Bruce empezó a investigar al tribunal, se preguntaba si estaba siendo demasiado cauto y perseguía una entelequia. Parece imposible que alguien pudiera controlar Gotham desde las sombras sin que Batman lo supiera. Mantener algo así en secreto tanto tiempo. Cualquier persona con poder de esta ciudad podría estar en el ajo. Una gran conspiración. No estoy seguro de que al señor Bruce le gustara saber que sus sospechas eran ciertas. Hola, Alfred. ¿Richard? Usted sabe mejor que nadie el coste que tiene el liderazgo. No tiene que cargar con él solo. No sé de qué estás hablando. Sabe, algunas veces se parece demasiado al señor Bruce. No soy como él. Por supuesto que no. A diferencia de él, usted no seguiría adelante con una lesión. Estoy bien. ¿Ves? Estoy bien. Saber cuándo aceptar la ayuda que le ofrecen. Eso lo hace un buen líder. ¡A por ello! Al estilo Nightwing. ¡Bien! ¡Eso es! Una vez más a la brecha. Campanario, estoy dentro. No hay movimiento. ¿Será un escondite del tribunal? Echo un vistazo e informo. ¿Moreno? No sé si tenemos algo sobre eso. Campanario, ¿tenemos ficha del asesinato de un tipo que se llamaba Moreno? Por supuesto. El hermano de la juez, Elena Moreno.
ella se cogió la baja justo después, aduciendo razones familiares. Fue cosa del tribunal de los búhos. Voy a ver si encuentro algo más. Campanario, el tribunal pareció ordenar un golpe en el túnel de Chelsea. Se detuvo la construcción del túnel al declararse que el sitio no era seguro. A mí me huele a tapadera. El tribunal de los búhos se ha emperrado en mantener el sitio oculto. Voy para allá. Quedo a la espera de noticias. Cuidado. Campanario, estoy en el túnel. Parece que se toparon con algún tipo de sima durante las obras. Voy a entrar. Se cortarán las comunicaciones, pero que no cunda el pánico. Me las arreglo. Quedo a la espera. ¿Qué es este lugar? No sé qué habrá aquí, pero tiene que ser muy importante para el tribunal. Aquí ya no hay nada. Seguro que todavía queda algo por aquí con restos del mineral. ¿Qué demonios será el Dionysium? Alguien se divertirá estudiando esto en el campanario.
podré escapar por ahí. Así que sigues con vida. Está claro que no sabes cuál es tu sitio. Nos hemos ganado el poder. Nosotros le hemos dado a la gran ciudad de Gotham toda su grandeza. Nosotros somos sus protectores. Vosotros solo murciélagos. Y los búhos devoran murciélagos. Salgo. ¿Preparados? ¿Listos? Vale, me largo. Ahora, ¿dónde estoy? Sé que lo tenemos de vuelta, Nightwing. ¿Está bien? Siempre. Ahí abajo había una cosa rara que se llama Dionysium, que no sé si le sonará a alguien. Vaya, Campanario se ha ido. Tardas muchísimo en hacer las tareas más simples. Ya hablaremos. Ven a buscarme.
Tribunal de los Búhos vigila. Entre los muros de Gotham. Acechan en cada sombra. Y a todos nos gobiernan. Lo sabías. Lo sabías y nunca le contaste a Bruce nada sobre esta amenaza para Gotham. Cuando aún era parte de la Liga, observamos la evolución del tribunal en Gotham. Ahora ya sabes que la ciudad está podrida. Extraen algo. Algo que podría estar relacionado con los pozos de Lázaro. Un pobre sustituto del auténtico milagro. Un extracto contaminado. El tribunal lleva siglos buscando la fuente de la juventud. Pero lo único que han creado es monstruos inmortales. Supongo que ya sabemos cómo crean las garras. Gracias. Pero, ¿dejar escapar al tribunal? ¿No sería mejor ofrecerle un pozo de Lázaro y controlarlo todo desde dentro? Incluso en su deplorable estado actual, la Liga jamás habría sido capaz de caer tan bajo. Y la codicia y la corrupción del tribunal impiden que sea capaz de dominar los secretos de los pozos de Lázaro. ¿Tratáis los pozos de Lázaro exactamente igual que el tribunal? Oh, qué palabras tan duras. Después de todo, tu amigo Jason se benefició de ello. ¿Qué hay de lo que él quería? Jason no tuvo ni voz ni voto en lo que le hiciste. Supongo que era demasiado esperar gratitud a cambio de una segunda oportunidad. No me salgas ahora con lo de la gratitud, Talia. Sin Bruce, el tribunal no ha dejado de crecer. La Liga de las Sombras arrasará a Gotham a menos que vosotros silenciéis al tribunal. Te conozco, Talia. ¿Quieres que nosotros nos libremos de la voz para poder hacer lo que te dé la gana? ¿Qué pretendes conseguir? Haré lo que pueda para distraer a la Liga. Te despejaré el camino al Tribunal de los Búhos. Oh, así es como se siente Montoya. ¿De la ciudad? Pues no. Según los permisos de la ciudad, no ha habido minería en Gotham City desde que se completó el Cauldron. A juzgar por lo que vimos anoche, ahí llevan excavando varios siglos. Escucha esto, Alfred. Babs ha restaurado algunas grabaciones del tribunal. El Dionysium devolvió la vida a las garras. Algo así. El Dionysium solo se parece al agua del Pozo de Lázaro. Devuelve las funciones motoras. Pero la personalidad desaparece. Oye, ¿qué es exactamente una garra? ¿Una especie de zombi asesino salvaje? Hemos visto cosas más raras. Creo. ¿Zombi salvaje? Algo como Jason, ¿no? Aún reconozco esa voz. La anciana es Constance Cobblepot, estoy seguro. ¿Y los demás? Es más difícil saberlo. Si los oyese en persona... En persona. Tim, pon las ondas en la pantalla. Cuesta encontrar una concordancia con el daño y la modulación de voz. A lo mejor el sistema podría conseguirlo si... Comparamos lo que tenemos con las voces reales. Genial. ¿Pero cómo encontramos a estos capullos? Dos palabras. Hotel Lorchard. La mascarada. El evento de la temporada. Este año dedicada al amo Bruce. Los ricos de Gotham se disfrazan de almas caritativas. He ido varias veces.
lo peorcito de Gotham. Con toda la élite de Gotham junta, habrá mucha seguridad en la mascarada. Descubrir sus planes podría suponer una gran ventaja. Modificaré las máscaras para grabar sonido a distancia. Si conseguimos encontrar un punto elevado, podríamos llegar a ponerles cara a estas voces misteriosas. Va a ser una pasada de fiesta.